Unos panuchos y unos salbutes y me vine a Mérida, a la Blanca Mérida. Y ya que estamos por acá, pues me acuerdo que tengo que hacer los globos. Entonces, martes de globoflexia, hace un chorrononal de calor aquí en Mérida y decidí hacer un animalito que allá en, bueno, en el DF de donde yo soy, todos lo conocemos como caballito del diablo y aquí en Mérida le dicen turish, que es algo así. Entonces, este lleva, pues lleva varios más globos, no está tan complicado, lo vamos a hacer esta semana aquí, desde la Blanca Mérida, y entonces, vámonos al intro del canal para después llegar a la acción. Y vámonos a la acción con ese caballito del diablo turish o como quieran llamarle. Pero antes de todo, esclavo, la semana pasada nos sorprendió el esclavo que ya está muy aquí, muy internacional, escribiendo en todos los idiomas. Diles hola, por favor. Ajá, en maya. No estoy seguro que eso diga como buenos días o hola o algo así, pero bueno, si hay alguien de Yucatán y nos corrige, con todo gusto, aceptamos si nos equivocamos o si el esclavo lo amarro si no lo hizo bien. Venga, vamos a ocupar para la figura que llevamos dos globos. Primero que nada vamos a empezar con los ojitos. Y para los ojitos necesitamos dos globos blancos redondos que están aquí. Bueno, vamos a inflarlos. Y vamos a calcular más o menos, yo creo como del tamaño de un puño, están muy, muy bien. Vamos a hacer que se vean del mismo tamaño. Ahí están. Ahí están. Un poquito más grande este, tal vez aquí. Y los vamos a anudar juntos para que los tengamos listos. Aquí están los ojitos que vamos a ocupar. Luego necesitamos dos globos del mismo color. Del color que ustedes quieran que hagamos el turish, como le dicen acá en Yucatán. Y bueno, a mí la verdad es que les confieso, yo viví algunos años en Yucatán y es un estado que me fascina, específicamente en Mérida. Hace un calor de los mil demonios, pero bueno, está casi cerquita de la entrada del infierno por el calor que hace. Y tengo muy buenos amigos al final, mando saludos a los amigos de acá. Bueno, vamos a inflarlo más o menos dejando unos 4 twinkidejos. El primer globo y decidí hacerlo color amarillo. Ya saben, suavizamos, soltamos un poco de aire y le damos la anuda. ¿Y con qué empezamos el twist? Lo primero que hacemos es una bolita que vamos a volver pellizco. Luego vamos a hacer la parte de abajo. ¿Cuál parte de abajo? Vamos a hacer la cabecita donde vamos a meter los ojos. Entonces aquí es donde empieza lo bueno. Ponemos los ojitos, suavizamos el globo amarillo o del color que ustedes quieran y decidimos hasta dónde hacemos el corte.
que yo lo hago a Quimero. Y ahí tiene sus ojitos. Pero me quedaron, la verdad es que quedaron un poquito ojitos bailadores. Ahí está, mire, ahí ya no le bailan, ahí están bien. Entonces tenemos pellizco, bola para sostener ojitos, suavizamos y hacemos un pellizco más. Y hasta aquí vamos. Luego, paso número 2, o 3, o 4, o 5. Vamos a hacer el cuerpo del turish. Entonces, para eso necesitamos ir y regresar. Y para eso vamos a hacer dos salchichas. Una, recuerden siempre suavizar. Una, y de regreso hacemos la segunda. Recuerden que cuando trabajamos con pellizcos, siempre es muy importante darle la vuelta para que no pase esto que me acaba de suceder, que se me zafó un pellizco, darle la vuelta al globo sobre los pellizcos, no a los pellizcos. Vean lo que me pasa. Justo lo que estoy diciendo que no se debe de hacer. Bueno, ya una vez que me peleé con el globo malvado va ganando, me queda esta parte, esta cantidad. Está todo chueco, ustedes no se espanten. Bueno, vamos a suavizar y vamos a medir aquí. Ojo, aquí tenemos que darle una como pequeña joroba, porque sobre esta jorobita van a entrar las alas. Entonces, calculen ustedes un poco, hagan el break, el corte aquí, y esta parte la vamos a pasar por en medio, todo por en medio de las dos salchichas que teníamos. Y llegamos exactamente a esta parte. ¿Ya vieron la joroba? Es como para agarrarlo, parece hasta un coche, tal vez ya estoy inventando algo nuevo. Ok. Y queda esta colita que no vamos a utilizar. Entonces vamos a usar el otro globo amarillo, por favor, esclavo. Ya se me cayó porque me lo dio hace rato. Ok, siguiente. Vamos a inflar el globo que sigue. ¿Cuánto? Como 3/4 partes. Entonces, una vez inflado, aquí, anudamos. Ya lo tenemos. Y entonces vamos a arrancar, vamos a hacer la unión para la colita. Lo más sencillo es aquí hacer un pellizco. Pellizco. Y aquí hacer un pellizco del mismo tamaño. Y estos dos pellizcos les damos una sola vuelta o dos para que nos quede la colita de nuestro turish. Se preguntarán, ¿qué es esto? Pues esto es sobrante del primer globo. Le damos vuelta. Le damos vuelta, le damos vuelta y lo escondemos por ahí. Y para terminar en la parte del cuerpo, decidimos qué tan largo queremos nuestro. Voy a darle una vuelta para que tenga mejor forma. Ok, aquí hay que decidir, como les decía, cuánta colita le damos al turish. Generalmente son animales que tienen, bueno, insectos más bien, que tienen la cola bastante larga. Entonces, escuiceamos, cortamos. Yo digo que casi el tamaño de su cuerpo es muy bueno. Hacemos el corte acá. Y esa técnica de jalar el globo es muy buena, pero la verdad es que no me sale, lo acepto. Necesito practicar más el cómo romper el globo. Es más, si alguien me dice de los comentarios cómo hacerlo, sería yo muy feliz. Bueno, tenemos aquí el cuerpo ya de nuestro turish. Hasta aquí. A esto le podemos dar un poquito de forma, pero eso lo podemos hacer al final. Ahora, para las alas, esclavo, por favor, alas de turish, dos globos transparentes. Cuida el turish, esclavo. Gracias. Vamos a inflar los globos transparentes. Aquí hay dos opciones, alas del mismo tamaño o unas más chicas, unas más grandes. En la naturaleza ya saben, como lo he dicho, que nada es perfecto. Entonces, en este caso y por facilidad, vamos a hacer las alas del mismo tamaño. O si cambian, no pasa nada.
ya saben, cortamos, estiramos y dejando más o menos un Twinkie dedo al final del globo, vamos a anudar esto, ¿ok? Y exactamente, o más o menos a la mitad, hacemos dos dobleces. Y aquí está el primer juego de alas. Vamos a hacer el segundo juego de alas. Ya saben, globo 260, transparente. No digo la marca porque cuando me patrocine la marca, con todo gusto, le hago promoción. Es más, Qualatex, ya patrocíname, ¿no? Porque uso tus globos. Soltamos el aire, ya me eché el comercial. Cerramos, squeezeamos, aplastamos, estiramos y volvemos a hacer lo mismo. Anudamos las alas, tanto con el sobrante como con la boquilla. E de igual manera, cortamos y hacemos el juego de alas. Y aquí están ya cuatro alas. Esclavo, Turish, por favor. Por esta sección, que recuerden que había quedado como jorobita, vamos a meter el primer juego de alas. Y por la sección que queda aquí atrás, vamos a meter el... Oh. Si esto les pasa, no se preocupen, tuérzanlo aquí. Y una vez que entre en la jorobita, como se aprieta con los otros... ya no les pasa nada. En la naturaleza, nada es recto. Entonces, masajeamos el globo. Masajeamos el globo y les damos forma a las alitas. Y aquí está. ¡Ah! Es invidente. Bueno, pues vamos. Lo único que ya falta es sacar el plumón. Y hacerle unos ojitos, que esos son a gusto de ustedes. Y ahí está. La cola se la podemos hacer más curva, porque son así como curveaditos. Bueno, ok. Esta semana le estamos desde Mérida, Yucatán, La Blanca. Venimos a cenar. Un caldo de pavo con panuchos y salbutes que a mí me gustan muchísimo y la verdad es que ya los extrañaba. Y como dije, tengo muy buenos recuerdos de Mérida, Yucatán. Entonces quiero mandarles saludo y aprovechar que los voy a ver ahora que ando acá en Mérida. A mi amigo Antonio, Tony Kawich, Manzón Kawich, mi hermano del alma. A Carlos Quijano. A mi amigo, bueno, él ya no está en Mérida. Está ahora en Villahermosa, pero nos conocimos allá. A Irán Briseño, que es mi hermanísimo del alma, excelente fotógrafo, está en Villahermosa. Es más, si quieren un fotógrafo en Villahermosa, él es la opción. Comercial también para mi amigo Irán. Y bueno, esclavo, diles adiós. Es más, miren, este hasta vuela solito. Diles adiós. A ver. Ah, pues aquí dice algo. Díganme si de veras dice adiós o no. Es más, Tony, dime si dice adiós, no seas gacho. Ok. Soy el payaso André, suscríbanse al canal, un saludo, un abrazo yucateco a todos mis amigos, si omití a alguien de Yucatán, con todo mi corazón, con los buenos recuerdos, ¡adiós!